We will now move. Ahora vamos a pasar a la primera sesión del panel de alto nivel que se llama Impulsando las políticas fiscales para la acción climática, la transformación y la visión para el futuro. Vamos a empezar con la principal del director Marcos Neto, de secretario asistente de las Naciones Unidas. Y aquí tenemos también en el panel al señor Juan Pablo Bonilla, gerente del PIB con cambio climático, que va a moderar la sesión y va a presentar a los ministros y a los panelistas. Solamente quiero recordarles a todos que en este momento el panel va a ser grabado y esta sesión va a presentarse el miércoles 4 de septiembre. Señor Bonilla, le damos la palabra. Thank you, Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días. Good morning to everybody. Tenemos un panel bilingüe el día de hoy. Para empezar, yo quería darles, estaba hablando con Emilio y con todo el equipo técnico del banco. Y lo primero queríamos, en nombre del BID, como dijo Jordan, felicitarlos. No saben el orgullo que sentimos como latinoamericanos y caribeños de la discusión que tuvieron ayer. Estábamos recordando con Emilio la primera reunión que tuvimos en República Dominicana, ver cómo se avanzó a la reunión que hubo en Chile, y la discusión de los grupos de trabajo ayer fue fascinante. Así que en nombre de todo el equipo técnico del banco, del equipo de Emilio, del equipo del Departamento de Desarrollo Sostenible, de Avinash, de la Secretaría Técnica, un big aplauso para todos los equipos de trabajo. The Prime Minister mentioned that the IDB is... El primer ministro mencionó que el BID está yendo hacia adelante con un plan de acción, y quiero agradecerle a los directores del BID aquí porque hemos tenido un plan de acción para el cambio climático, un plan de acción de naturaleza y también en el manejo de riesgos, y como mencionó el primer ministro, los desafíos clave nos ayudan a ver estos planes de acción y a considerar la estrategia institucional del BID con todos estos papeles aprobados por los líderes, el vínculo del cambio climático, la sostenibilidad, clima, biodiversidad, manejo de riesgos. Nosotros crecemos ciertas productividades y también con el desarrollo social. Nosotros vamos a estar aquí en el siguiente año para Latinoamérica y el Caribe. Nosotros tendremos una discusión maravillosa con el ministro hoy sobre el papel que ellos están jugando. Y el señor Bonilla mencionó que es un proceso, pero van a ser clave para su equipo para que se pueda lograr cumplir con las necesidades sociales en la orden del día y hacer el vínculo con el sector ambiental, con los diferentes sectores, para poder tener este plan de conservación que sea financiero, que se vincule con la política fiscal, con los presupuestos, puesto que esto nos va a pavimentar el camino para continuar. Habiendo dicho esto, como ya mencionamos, tenemos una presentación de nuestras movilizaciones finales con Marcos Neto. Marcos ya está conectado y él es el secretario general asistente de las Naciones Unidas y director de la UNDP para políticas y programas de apoyo. Gracias, Marcos, por haber estado con nosotros virtualmente. Le paso la palabra. Solamente quiero confirmar que me escuchan bien. Sí. Muy bien, fantástico. Good morning, buenos días, señor primer ministro. Creo que no necesito una semana en Belice porque necesito regresar mucho tiempo más. Una gran disculpa por no poder estar con ustedes. A los ministros, a los viceministros, a todos, les quiero agradecer al BID
Por haberme invitado a hablar con ustedes el día de hoy. Entonces, nosotros hemos mencionado a los oradores que pueden ver estas prioridades. Nosotros consideramos el desarrollo futuro. Tenemos unas finanzas sostenibles y yo los convino a que en esta plataforma reafirmemos el programa de desarrollo de las Naciones Unidas para poder apoyar la plataforma. Al dirigir estas finanzas, nosotros tenemos que ver exactamente que podemos continuar con los fundamentos de la estabilidad económica y encontrar un abordaje para poder alinearnos con estos objetivos de desarrollo sostenible, incrementando la disminución del impacto social con esta dinámica. Entonces, esto es importante para poder mejorar nuestro panorama. Pero junto con estos cambios, existen oportunidades con abordajes más sostenibles de desarrollo económico y beneficios culturales con todas las comunidades. Por ejemplo, en el BID, nosotros estamos colaborando con el sector privado para poder dar resoluciones financieras para mejorar el impacto del cambio climático en muchas áreas en Argentina, Colombia, Ecuador y México. Nosotros estamos trabajando junto con los ministerios y las secretarías con más de 10.000 para poder lograr cambios en la flora y la fauna, y en la República Dominicana estamos mejorando este programa de protección social para que estos no afecten el clima, puesto que nosotros estamos navegando con esta complejidad. Es esencial reconocer la intersección de la biodiversidad climática y el crecimiento económico. El cambio climático está afectando tanto el desarrollo socioeconómico y humano de los países entre 2021. 11.770 eventos relacionados causó más de 2 millones de muertes y 4.3 billones de pérdidas económicas. El costo global de la salud, el daño asociado con exposiciones de 1.3 billones de dólares, igual a 6.1% de GDP global, de PNB global. Entonces, esto es equivalente a 18 millones de trabajos de tiempo completo y se redujeron 2.3 mil millones de dólares. Entonces, estas causas sociales dañaron el cambio climático, impactó e incrementó la desigualdad social. Los cambios climáticos pueden hacer que más de 100 millones de personas lleguen a la pobreza extrema. Nuestros ecosistemas, una vez que los ven como un punto de liberación económica, ahora reconocen un componente integral que ya no se puede ignorar en nuestro plan financiero, puesto que nosotros tenemos que ponerlo en nuestro sistema financiero para proteger nuestros recursos naturales e impulsar nuestro crecimiento económico. Si cambiamos a una economía limpia, nosotros tenemos que ver esto y redireccionar los subsidios de combustibles fósiles. Esto puede generar hasta 65 millones para el 2020. 30 en nuestra región, Latinoamérica y el Caribe. Nosotros podemos ver como 15 millones de situaciones eficientes para el manejo de riesgos. Para el 2030, nosotros podemos cambiar a una práctica más sostenible. El sector público entonces puede apegarse a esto a través de las políticas fiscales, de los gastos públicos y de los modelos avanzados del cambio climático. Nosotros tenemos que alinear las inversiones con la preservación de los sistemas naturales y la economía social. Esto va a integrar la inversión en la naturaleza, puesto que es invertir en nuestro futuro. Para lograrlo, es imperativo limitar los incrementos de temperatura a 1.5 grados Celsius. Cada país está desarrollando un grupo de acciones para poder comunicarse con esta contribución y ver que nosotros estamos revisando estas actualizaciones. En abril de este año, el secretario general de las Naciones Unidas con la UNDP que apalancara sus iniciativas para dirigir el sistema coordinado de la ONU y apoyar a los países con la acción climática y el desarrollo,
de la UNCD para poder representar a Brasil, mi ciudad natal, mi país natal, en el siguiente año. Nosotros juntamos estos puntos para poder apoyar un 85% de los países en vías de desarrollo durante el segundo ciclo de visión, durante el 2021, cubriendo 120 países, incluyendo 26 en nuestra región. Nosotros definimos estas prioridades de acción climática y apoyar una economía incluyente. Lo vamos a hacer de nuevo este año, porque en el 2025 nos vamos a enfocar en proporcionar puntos y paréntesis que pueden ser mejores para el sector privado. Nosotros, de hecho, tenemos unas recomendaciones para el grupo consejero del sector privado de cómo poder lograr estos beneficios que sean más fácil de invertir. Entonces, es un enfoque apalancar a la siguiente generación para poder lograr esto y vincularlos con un marco financiero y proporcionar una plataforma para reconfigurar el aspecto de las finanzas. Nosotros estamos formando las instituciones y logrando un rango inclusivo de recursos financieros. Nosotros podemos capacitar a los países a desarrollar esas prácticas y mejorar las inversiones. Nosotros, de hecho, en 86 países en el mundo, nosotros podemos ayudar a los países a manejar sus riesgos y a sobreponerse al desarrollo sostenible. Nosotros tenemos que encontrar un plan financiero y apoyar con esas reformas públicas, con este manejo que se representan con estos impactos y la reforma del presupuesto. Además, estos países han implementado sistemas presupuestarios para poder tener más de billones de estos gastos e incrementar este enfoque de gastos públicos de 173 a 108 mil millones. Entonces, este es un movimiento para tener una visión más amplia de esos ingresos y esperar estos desarrollos sostenibles, tener estrategias de combustibles fósiles para poder proteger estos sistemas. Ahora quiero aprovechar la oportunidad de felicitar al gobierno de Belice por apoyar estas promesas climáticas e incrementar su marco para desarrollar estas estrategias y mejorar estas estrategias de protección social, de finanzas y mejorar sus reformas políticas para poder invertir, apoyar al gobierno, desarrollar esta estrategia financiera con una coordinación entre el entorno y la finanza. Es una colaboración maravillosa para poder movilizar estas acciones con nuestra sostenibilidad. En las prioridades en Ecuador están mejorando en la Secretaría de Finanzas y Economía para poder mejorar las estrategias climáticas y apoyar la formulación donde se pueda integrar perfectamente estas estrategias de los países. Entonces, nosotros nos podemos abocar a estos límites que pueden tener un impulso en su programa para mejorar los servicios financieros. En Nueva York, nosotros, por ejemplo, podemos incluir al BID y instituir instrumentos importantes. Nosotros tenemos un ejemplo de los primeros enlaces con Uruguay. Somos los verificadores de los enlaces de Uruguay para estar trabajando con el Banco del Desarrollo e incrementar el mercado. Nosotros necesitamos más colaboración, necesitamos mejores puntos para poder apoyar el desarrollo público, incluso lo que nosotros estamos viendo actualmente. Ahora, permítanme preguntarles algo importante. La plataforma tiene un abordaje coordinado que empata con el potencial de las Naciones Unidas, del gobierno, que se necesita para apoyar a la siguiente generación. Nosotros vemos hacia adelante para poder colaborar con el gobierno y alinear esfuerzos globales para facilitar una transición sostenible y que los gobiernos puedan ver estos grupos financieros sostenibles y
unir los principios para poder lograr una mejor transición, estas operaciones que pueden integrar los mecanismos para tener una mejor transición, para tener una economía de baja en carbón y mejorar todo esto, la innovación, las finanzas, para que los países puedan apalancar sus sectores privados y disminuir la tasa de inversión. Vamos a utilizar todos estos instrumentos que ya tenemos para producir estrategias financieras que se pueden utilizar para una inversión para apoyar las plataformas cuando logran esto. Los ministerios de finanzas en toda la región tienen una posición importante para compartir con las siguientes generaciones. Las políticas no se pueden desarrollar en el pasado solamente con este uso. Nosotros tenemos que involucrar a todos para asegurarnos de que este compromiso se pueda alinear con estos objetivos de desarrollo y tomar papeles activos para poder impulsar el progreso, para poder ayudar un futuro sostenible. Y nosotros los invitamos a que se unan a este esfuerzo y de nuevo los convino a que apoyen el trabajo y la sociedad con el BID en esta plataforma. Muchas gracias. Thank you very much. Obrigado. Muchas gracias, Marcos, y también por tu apoyo en esta agenda climática. Ahora para mí es un honor presentar en nuestro panel al señor Christopher Coyle de Belice, al señor Ricardo Bonilla de Colombia, al señor de Barbados, al señor Gerson Posada de El Salvador, el señor Halkitis de Bahamas. La forma en que haremos el panel es que vamos a hacer dos preguntas, 5 minutos cada ministro, y después vamos a empezar con la primera. ¿Cómo ven, ministro de Finanzas, el equilibrio? ¿Cómo equilibran el crecimiento económico o cómo están integrando estos objetivos climáticos con el crecimiento económico y el desarrollo económico? Vamos a empezar, por favor. Muchas gracias, Juan Pablo. Primero que nada, debo decir que no tenemos todas las respuestas. Por supuesto, hemos aprendido con la acción, con las políticas y actuar de manera acorde. Belice es una isla en el Caribe que es una muestra de cómo poder manejar y equilibrar los objetivos de manejo, reconociendo que nosotros tenemos que reconocer la resiliencia climática como algo muy importante. Nosotros planeamos alinear esto con una estrategia de desarrollo. Belice sigue mejorando las herramientas que nosotros tenemos para permanecer en esa resiliencia y este desarrollo. Nosotros hemos hecho arreglos institucionales para poder abocarnos a las preocupaciones de cambio climático directamente en el contexto de desarrollo sostenible para poder mejorar estas estrategias de desarrollo. Antes de continuar, yo quisiera hablar sobre la visión. Los secretarios de finanzas tienen que identificar los recursos. Creo que Jordan habló no solamente de los recursos y de la instrumentación como a un componente crítico para podernos abocar al crecimiento económico y a las consideraciones climáticas. Pero cuando nosotros vemos las finanzas, creo que históricamente estamos pensando en un abordaje más simplista hasta ahora, viendo nuestro presupuesto y abocándonos a los puntos de las políticas que nosotros queremos ajustar y lograr, pero también en términos de puntos en los que yo quiero retroceder un poco y tal vez acordarme de
de mi experiencia en el mundo legal. Cuando nosotros vemos faltas de solvencia, tenemos dos tipos: flujo de efectivo y hoja de balance. Con lo que nosotros tenemos que ver a nivel fiscal, en gran parte todos nuestros países han sido falta de solvencia, tanto de flujo de efectivo, de cómo nosotros podemos crear esto con esta o aquella política, con una base actual, y cómo podemos manejar esa deuda. Entonces, en esencia, nosotros estamos viendo el flujo de efectivo como la única parte de nuestra consideración. Así que ignoramos este manejo de balance al ver este manejo de deuda y el flujo de efectivo. Nosotros estamos haciendo esto algo importante en nuestro servicio. Entonces, cuando nosotros queremos ver cómo podemos desarrollar de manera sostenible esto y abocarnos a los objetivos climáticos, tener buenas alianzas, nosotros tenemos que ver esto con un punto verde, por así decirlo, en el bienestar verde. Muchos países han logrado estas experiencias y estos bienes y servicios para poder ver exactamente la producción de combustibles fósiles. Nosotros tenemos que empezar a ver este bienestar que nosotros tenemos dentro de cada uno de los países que nosotros necesitamos un grupo de recursos. ¿Cómo podemos ver exactamente estos puntos y estos bienestares? Nosotros, una vez que podamos tomar esto, nosotros estamos en una mejor posición para desarrollar estos instrumentos financieros y estos puntos financieros. Entonces, nosotros vemos estos objetivos económicos con una apreciación de que tiene cada uno de nuestros países, pero nosotros hemos visto este manejo de las evaluaciones de los servicios inconsistentes que generan nuestros países para poder estar en esta posición, para ver un instrumento, para poder entonces creo que nosotros tenemos estos puntos. Nosotros estamos viendo esta parte de la resiliencia de este desarrollo sostenible. Nosotros tenemos estas estrategias de desarrollo. Y teniendo esas estrategias de desarrollo que son elementos esenciales para asegurar que nosotros podemos desarrollar este punto para lograr este desarrollo económico junto con estos cambios climáticos. Con respecto a esto, nosotros tenemos estos socios multilaterales o bilaterales, incluso con nuestros socios donantes, que tomamos ese abordaje para poder ver cómo nosotros estamos financiando estos proyectos de inversión con estos objetivos duales. Nosotros esperamos que esta apreciación hacia ese punto con el grupo del BID pueda trabajar con nosotros con este tipo de enfoques. Entonces, un ejemplo muy útil y exitoso de combinar esos objetivos duales en estas transacciones de bonos azules. Este es un ejemplo de cómo nuestros ministerios de finanzas pueden movilizar las finanzas para poder abocarse a esta competencia internacional. Nosotros pensamos que esta conservación natural y esta contribución es un resultado que ha mostrado que ha mejorado estas herramientas para poder mejorar estas responsabilidades, estructurando un marco legal
para un desarrollo sostenible. No solamente hemos visto un número incrementado de desarrollo sostenible, sino también de una negociación exitosa de lazos sociales, de acuerdos a largo plazo de esas finanzas. Entonces, nosotros estamos viendo estos puntos para unas finanzas a largo plazo para poder continuar con esta conservación y compartir la gobernanza con estos recursos asociados. Estas finanzas entonces dan una iniciativa de crear una excelente oportunidad de estos socios de desarrollo clave y también presentan un plan de estructura con un objetivo con los recursos de estos sectores económicos. Entonces, esta es una plataforma de estos sectores de manera global. Nosotros creemos que esta iniciativa es un modelo para estas herramientas financieras que mejorarán con todos estos puntos sobre la naturaleza y el cambio climático. Es un intercambio de la experiencia con nuestras partes interesadas. Gracias por su atención. Muchas gracias, señor ministro. Continuamos ahora con el ministro Ricardo Bonilla de Colombia y aprovecho, ministro, para felicitarlo a usted y a su equipo por la elección y de paso para agradecer el liderazgo de Chile, Carola, que fue ayer una muy buena expresión de todo. Ministro Bonilla, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Un saludo a todos los que están aquí en esta reunión. Yo agradezco la pregunta porque todavía estamos moderando el lenguaje. El mundo todavía está construido sobre la base de que no importa qué, hay que invertir y crecer. Y eso significa minería a cielo abierto. Eso significa explotación de hidrocarburos. El mundo está construido sobre la base de que lo único que genera riqueza es petróleo, carbón, minería, cobre, otras. No importa qué. Hoy estamos hablando aquí de que tenemos que mirar si el cambio climático es cierto o no. En buena parte esta reunión lo que dice es, ya estamos aceptando que hay un problema de cambio climático. Y que ese problema de cambio climático significa que no podemos crecer a costa de lo que sea. Que tenemos que volver a mirar el mundo y cambiar prioridades. Vamos a seguir teniendo petróleo. Vamos a seguir teniendo carbón. Pero vamos a seguir teniendo minería a cielo abierto y dejando huellas ambientales. Vamos a seguir creciendo con derrame de petróleo. ¿Vamos a seguir creciendo con emisiones de gases de efecto invernadero? ¿O vamos a propiciar este tipo de ajustes? Los países no están preparados para pensar en otra forma de crecer. Hoy lo que tenemos que decir es, el petróleo va a llegar a su fin en algún momento, el carbón va a llegar a su fin en algún momento. ¿Cómo preparamos otra economía para poder salir a los mercados internacionales? ¿Cómo desarrollamos una agricultura sostenible? Pero sostenible quiere decir que cuidamos las fuentes de agua y también producimos bienes alimenticios e insumos para transformar, pero con el cuidado de las fuentes de agua. ¿Cómo hacemos para modificar la ganadería que tiene fuertes procesos simultáneamente en términos de el peso de efecto invernadero? Hoy los ecologistas dicen que uno no sabe qué es más peligroso, si el petróleo o el ganado a cielo abierto. Es decir, extensivo. No se sabe cuál de los dos es más peligroso, pero necesitamos la carne y necesitamos la leche. Entonces, ¿cómo propiciamos la modernización de la ganadería? ¿Cómo propiciamos otro tipo de actividades que
impliquen que podamos desarrollar actividad productiva y eso simultáneamente contribuya a financiar fiscalmente los estados. Hoy los estados dependen mucho de los impuestos derivados de petróleo, carbón y minería a cielo abierto. Eso es la otra transición. ¿Cómo vamos a mejorar los ingresos de los estados con nuevas fuentes de recursos? Ahí está el segundo gran tema. Eso forma parte de esta plataforma. Discutir cómo vamos a modificar los ingresos del Estado. Entonces, hay dos temas que van de la mano. Hay que crecer, pero ya no puede ser de cualquier manera. Hay que crecer con nuevas condiciones económicas. Hay que propiciar la transformación de que el petróleo y el carbón van saliendo, pero no van a salir en 5 años, ni en 10 años. Van a ir saliendo y tiene que simultáneamente fortalecerse otro tipo de sectores. Tenemos que recuperar la agricultura sostenible, tenemos que reindustrializar los países, pero reindustrializarlos no en la tecnología de la segunda revolución industrial, sino en la tecnología de la cuarta y la quinta revolución industrial. Es decir, con inteligencia artificial y con nuevos procesos en donde la nueva energía no viene de petróleo y carbón. La nueva energía viene de solar, eólica e hidrógeno verde. El hidrógeno verde es hoy una promesa. ¿Será que es posible que esta promesa se consolide en los próximos 10 años? Y si se consolida en los próximos 10 años, ¿será que sí reemplaza al petróleo, al carbón y a otras expectativas? Ese es el problema. Ahí es donde podemos equilibrar el crecimiento con las finanzas y el cambio climático. Gracias. Muchas gracias, ministro. And now is the turn to Minister Straub that I understand have a presentation. So welcome, Minister. Thank you very much. Good morning, Prime Minister. Good morning, colleagues. Muchas gracias. Buenos días a todos. Solamente quisiera agradecerle al gobierno de Belice por haberme invitado a esta sesión tan importante. Estoy de acuerdo con el comentario que compartió anteriormente. Y mi presentación solamente son algunas diapositivas. Creo que es importante ver este plan de inversión en la prosperidad y resiliencia por este pequeño estado de Barbados. Y por lo tanto, yo creo que es importante destacar tanto los límites de sus capacidades, pero también es posible que trabajemos de manera conjunta para poder lograr los objetivos que nos proponemos. Aquí en la pantalla, nosotros vamos a poder ver este plan de Barbados que identifica en medio de, ¿no? Y esto fue en respuesta a lo que hemos estado experimentando en la región, asegurar que nosotros podemos continuar con el tipo de resiliencia que nosotros creemos que es importante, asegurándonos que nos podemos ir hacia adelante con estas inversiones para la prosperidad y la resiliencia. Entonces, nos enfocamos en nuestro plan solamente para ver que nosotros estamos de manera permanente en cada uno de los puntos en los que estamos trabajando. Todo está interrelacionado y tiene que ver directamente con estos componentes. Con la línea de esto, también tenemos que pensar en la resiliencia y en la prosperidad. Por lo tanto, nosotros identificamos esto como una oportunidad de 11.6 mil millones para lograr la prosperidad y la resiliencia. Tal vez en los próximos
10 años para el 2035, nosotros podemos lograr esto en nuestro pueblo. Aquí en la pantalla, en la parte derecha, nosotros vemos algunos diseños que nosotros queremos que se vea accesible porque nosotros tenemos que asegurarnos para encontrar la solución para albergar a las personas de bajos recursos, para que ellos participen también, puesto que hemos visto año tras año, tras año, tras año, que ha habido huracanes, terremotos y ha devastado a la comunidad. Y nosotros estamos viendo que esto se puede mejorar de manera significativa. Y nosotros hemos tomado un abordaje muy deliberado para ver cómo podemos utilizar la energía renovable como un mecanismo para mejorar nuestro capital y para poder mejorar las finanzas y los costos de desarrollo asociados a esto, mientras permitimos al mismo tiempo a las personas que puedan beneficiarse de este sistema, de estos costos y de que la economía mejore para poder incrementar sus puntos, puesto que es crítico que nos permita mejorar la prosperidad, la resiliencia, mejorar el cambio climático, todo esto al mismo tiempo con un abordaje donde podamos utilizar estos recursos renovables, donde podamos trabajar y podamos tener líneas de acceso para disminuir los costos de infraestructura de frente para las familias, para las comunidades, que se puedan beneficiar de todos estos puntos en esta transformación de la economía. Por lo tanto, digamos que esta es la visión global que nosotros estamos llevando a cabo para poder mejorar Barbados. Entonces, esto lo vamos a lograr. Estamos trabajando desde hace varios años para poder establecer un punto e ir hacia adelante. Nosotros no tenemos una presentación formal todavía con el BID, pero esto pronto va a llegar. Por lo tanto, la siguiente, por favor. Este es un mapa porque no pude encontrar una gráfica que nos muestre el calentamiento del mar Caribe, pero permítanme, por ejemplo, aquí mostrarles dónde está Barbados. Es una isla que tenemos aquí en esta cadena de islas y lo que nosotros ofrecemos como parte de esto para cuando nosotros llegamos a Barbados, históricamente hemos logrado una gran diferencia porque con el BID hemos tenido, no sé, tormentas tropicales, huracanes, que hemos tenido un registro histórico. Así que nosotros diseñamos estos puntos para poder mostrarles exactamente lo que dañaron los huracanes que tuvimos de categoría 3 y nos afectó en extremo, pero para cuando estas tormentas bajaron la categoría 1 se intensificaron tan rápidamente que el cambio de categoría fue en un lapso muy corto de tiempo y nos pudo asegurar que teníamos que tomar una medida rapidísima. Entonces, esto solamente está en punto para que nosotros podamos coordinar y lograr manejo de estos riesgos climáticos. El huracán Beryl llegó a este punto a 100 millas al este de Barbados. Nosotros tuvimos un huracán de categoría 3, la primera vez en la historia en que nosotros tuvimos una tormenta muy fuerte, incluso antes de que llegara a Barbados, y eran las condiciones perfectas para que vean la siguiente diapositiva, por favor. El huracán Beryl, vimos que en la bahía de pesca de Bridgetown quedó así de dañada, como ustedes pueden observar la parte de antes y la parte de después.
Nos dañó muchísimo este huracán. Beryl fue muy intenso, a pesar de que bajó a categoría 1 y se quedó ahí durante varios años hasta que Beryl llegó y se dañó, dañó el agua. Entonces, como parte de nuestro plan, nosotros estábamos contemplando la expansión de la bahía. Y nosotros vimos estos daños tan graves, por lo tanto, esto causó una reparación casi de 50 millones de dólares con esta infraestructura por el ecosistema que requería mejoras críticas. Y esto nosotros necesitábamos, por lo tanto, invertir. Esto significa que trabajábamos con el BID y teníamos que encontrar soluciones relevantes para poder financiar todo esto. Entonces, nosotros esperamos que podamos asegurar que lo más posible tengamos esta flexibilidad, que cuando estos eventos se presenten, nosotros podamos conformar una resiliencia. Sabemos que esto va a llevar tiempo. Nosotros nos hemos visto afectados en Barbados, porque si no encontramos una solución lo suficientemente rápido, vamos a sufrir mucho más. Los costos de infraestructura costaron muchos millones de dólares y entonces nosotros tenemos que trabajar con socios para ver cómo podemos avanzar, no solamente financieramente, sino también poder asegurar que las personas puedan tener mejor acceso a estos procesos y que esta bahía de pescadores no esté en desventaja en el puerto porque son personas ordinarias que tienen que apoyar a sus familias, son dueños de sus negocios, tenemos que ayudarles con estos puntos y el BID nos va a ayudar con esta sostenibilidad en Barbados. Por lo tanto, esto es muy significativo porque hay un gran número de personas que dependen de esta actividad de pesca diariamente. Por lo tanto, es importante que nosotros apreciemos que las personas importan, porque tal vez no sufrimos ninguna pérdida de vida. Sin embargo, el tipo de respuesta fue un poco diferente de ese escenario a si nosotros hubiéramos perdido vidas, pero justo es aquí donde el dinamismo de la crisis climática impacta a las diferentes islas y causa diferentes impactos a los diferentes países. Sin embargo, esta es una manera de afección, puesto que ellos han dañado su actividad económica. Esto es importante en esta crisis. Por lo tanto, aquí lo que nosotros vemos en la pantalla es un problema natural. Es el impacto que causó el huracán Beryl en Paines, en la bahía de Paines, en St. James. Esta es una foto del 30 de junio del 2024. Y aquí ustedes pueden ver la misma foto a mano derecha. Seis pies. Ustedes pueden ver perfectamente ahí el impacto tan grande que tuvo este huracán. Este no solamente impactó a las actividades turísticas, sino también a la parte ecológica, que era muy importante. Y es muy importante entender la restauración que nosotros podemos tener aquí y todo lo que se tiene que lograr y mejorar, porque la biodiversidad es importantísima. Hay un tipo particular de postura que se tiene que dar, porque cuando se crea una playa, ese es el
tipo específico de arena que se tiene que poner ahí para que se pueda lograr la playa de nuevo. Así que en promedio se lleva de 9 a 12 meses para no tener otro punto negativo, para que la playa regrese a ser como era anteriormente. Nosotros tenemos que ayudarle mientras tanto para poder tener un mejor desarrollo y esto es lo que nos muestra el impacto de este tipo de males de la naturaleza. Nosotros tenemos que manejar estos riesgos de la economía en estas circunstancias, lo cual es muchísimo más desafiante, sobre todo aquí, porque nosotros, por ejemplo, el volcán que erupcionó en Barbados, además tuvimos el impacto del huracán en 2021 y todas estas cadenas globales de abastecimiento nos muestran todo lo que hemos perdido. Por lo tanto, yo quiero pedirles que tengan la perspectiva de cómo puede colaborar el BID como un socio global para poder ayudarnos para crear algo que verdaderamente se requiere para poder darle este resultado a nuestro pueblo. Nosotros hemos visto la adopción de esto. Nosotros ya hemos trabajado con el BID, hemos creado algunas ayudas fiscales, pero ha sido parte de nuestra estrategia el dinero que nos ha dado. Sin embargo, es importante también que destaquemos que como hemos desarrollado estos planes de inversión, de desarrollo, yo quiero poner bajo el récord que nosotros vamos a liberar lo que ha ocurrido. Entonces, nosotros tenemos que ver exactamente qué estamos trabajando con nuestros socios. También queremos crear puntos importantes utilizando estas finanzas para poder liberar el capital, para poder conformar la resiliencia, no solamente con respecto a las finanzas, sino respecto a nuestras prioridades. Por lo tanto, si nosotros podemos hacerlo de una manera más rápida y expedita, más países como Barbados, como Belice, vamos a tener las opciones para poder soportar los problemas cuando vengan, porque los huracanes continuarán, como acaba de decir mi colega de Colombia. Si nosotros no tenemos estos grupos de decisiones para poder mejorar esto, nosotros tenemos que continuar con esto porque somos los que estamos frente a estas crisis económicas. Queremos ver una adopción de este tipo de puntos. Nosotros estamos acordando que podemos liberar los recursos en el momento necesario, no tenemos que esperar hasta que se presente una urgencia para poder liberar esto. Nosotros tenemos que hacerlo con anticipación para que cuando venga el daño de la recuperación sea menor y podamos tener una resiliencia frente a estos problemas. Entonces, la siguiente diapositiva, por favor. Esto es lo que se conoce de Barbados. Nosotros creemos que la resiliencia, nosotros no queremos dejar de indicar que Barbados participa en el grupo de trabajo de biodiversidad y capital natural, porque nosotros ya hemos empezado con estos inversionistas. Y nosotros vemos cómo el gobierno puede trabajar para darnos este tipo de arreglos de recursos para poder asegurar de que podamos actuar con anticipación, ayudarlos a proteger su inversión, porque vamos a poder seguir con todas estas actividades que están interconectadas y también estamos comprometidos como parte de este proyecto con el BID para que
lo que actualmente está apoyando nuestros esfuerzos para asegurarnos de que podamos incrementar estos trabajos y al mismo tiempo podamos asegurar que nuestro capital natural se pueda utilizar para responder y poder conformar la resiliencia. Nosotros estamos contentos de decir que tenemos un grupo de trabajo desde esta perspectiva, pero esto es lo que nosotros esperamos para Barbados. Por lo tanto, nosotros requerimos que nos sigan proporcionando este tipo de diversidad, por un lado, y también el tipo de sostenibilidad ambiental. Y por lo tanto, nosotros podemos apoyar Colombia y Belice, asegurándonos de que nosotros podemos utilizar esta plataforma para ayudarnos a continuar con el trabajo que hemos estado teniendo. Y yo creo que no es fácil para nada manejar estos problemas de rutas creíbles a largo plazo. Así que esto es todo lo que les quería manifestar. Les agradezco mucho su atención. Gracias, señor ministro, por mostrarnos la importancia de este grupo que está trabajando con biodiversidad y capital. Now. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Y en realidad me parece que la pregunta es bastante crucial, ¿no? Y nos impone a todos un reto bastante importante, el hecho de cómo equilibrar el crecimiento económico con los objetivos climáticos. Es un tema bastante complejo de resolver porque a la vez que tenemos que impulsar el crecimiento económico en los países, debemos de asegurar que este crecimiento económico sea inclusivo y ataque o resuelva las principales vulnerabilidades de la población más necesitada de nuestros países. Y al mismo tiempo, debemos de asegurar que las acciones que implementemos estén encaminadas a cuidar el medio ambiente y gestionar los riesgos que se traducen del cambio climático y los desastres naturales. Principalmente en países en los cuales somos bastante vulnerables a los impactos climáticos. En específico, El Salvador es un país al cual pues llegan huracanes, nos afectan tormentas tropicales, tenemos lluvias bastante severas, tenemos temblores, terremotos. Es decir, que somos un país en el cual somos muy susceptibles a los eventos naturales. En este sentido, como Ministerio de Hacienda, es importante que alineemos los objetivos fiscales con los objetivos verdes en áreas como inversiones sostenibles y resilientes y fortalecimiento de nuestros procesos de inversión pública. Ayer Jordan en su intervención hablaba de la prevención, pero medir la prevención realmente es caro y muchas veces no realizamos realmente la importancia de la prevención, sino que nos damos cuenta hasta que vemos la necesidad, hasta que la carretera se ha arruinado, hasta que un puente se ha dañado, pero no vemos la necesidad previa de la inversión en prevención. Y creemos que los países debemos de av avanzar hacia eso. Y como decía anteriormente, la prevención es cara, ¿no? Y debemos de fortalecer nuestros procesos también de preinversión y hacer una formulación adecuada de nuestros proyectos de inversión para que no nos tengamos que enfrentar posteriormente a costos mucho más altos cuando enfrentemos todos estos eventos climáticos. Y nosotros, en específico en El Salvador, con el apoyo de las multilaterales, principalmente el BID,
estamos apostando por este tipo de inversiones con toda la cartera de préstamos que estamos implementando. En segundo término, los incentivos para la innovación verde. Creo que los países también debemos de transitar hacia eso, a la implementación de o definición de algunos incentivos que pues atraigan la inversión de empresas que desarrollen tecnologías limpias y procesos más sostenibles. En tercer término, orientar y fomentar la asignación de recursos para la adaptación y mitigación para que la inversión pública sea más efectiva. Y esto nace de nuestros procesos de formulación presupuestaria, ¿no? Al igual que la mitigación o la prevención en sí. Muchas veces el tema de orientar los recursos fiscales para adaptación y mitigación climática no se les da la importancia que se les debía haber dado y estamos transitando hacia esa nueva realidad. Y en cuarto término, buscar aquellos mecanismos de financiación climática disponibles en los mercados y con las entidades financieras internacionales, multilaterales y el sector privado, destinados a proyectos de climáticos y bonos verdes. También no debemos de dejar de lado todo el tema de transferencias de tecnología y desarrollo de capacidades y que en esta definición o incorporación de los temas climáticos en las políticas de crecimiento económico, asegurarnos de que exista una transición justa, es decir, de que no haya afectación a los grupos más vulnerables de la población. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ministro. And we will finish this round with the Minister of Bahamas, Minister. Muchas gracias, señor ministro. Y ahora continuaremos con el ministro de Bahamas. Muchísimas gracias. Ahora quiero agradecerles a Belice y al BID por haberme invitado a esta discusión de alto nivel. Bahamas es una situación que nuestro primer ministro ha reforzado de manera vigorosa para poder enfatizar en las Bahamas. Entonces, nosotros hemos sido rankeados en uno de los principales 10 países del mundo con estos desastres naturales, cambios climáticos y la vulnerabilidad por la exposición elevada del cambio climático causado por las emisiones de observaciones. Y nosotros tenemos una gran potencia de huracanes y combinadas con esos eventos para poder incrementar esta intensidad y el incremento correspondiente y los altos costos de los esfuerzos de restauración con estos impactos adversos, con esta situación de impacto. Entonces, como se ha dicho también en esa región, es un riesgo de exposición de alto cambio y avance de una mitigación y actividades que nosotros tenemos que ver con estas finanzas. Como país, las Bahamas ha tenido un abordaje muy importante para tener una habilidad para responder al cambio climático. Esto incluye iniciativas para poder reforzar este marco regulatorio nacional y estos fondos de adaptación, incrementar estos puntos para poder diversificar eso con el enfoque en energía renovable. Por lo tanto, con respecto a estas reformas, nuestro objetivo es diversificar el abastecimiento de electricidad con energía renovable generada de manera más eficiente. Se espera que esto reduzca el costo de vida y de hacer negocios en las Bahamas y nosotros pensamos que esto va a mejorar el crecimiento económico.
la nueva parte de energía tomada por el gobierno de Bahamas en esta contribución del objetivo para poder reducir los gases de efecto invernadero al 30% en el 2030 e incrementar la provisión de abastecimiento de energía de estas fuentes renovables para el 2030. Este plan está priorizando una menor crisis y asegurarnos de estos puntos y de estos negocios, incrementando el abastecimiento de electricidad, la resiliencia a los huracanes en esta nueva era climática y mejorar esta seguridad para estos trabajadores, creando nuevos trabajos y dar oportunidades en este sector creciente, proporcionando nuevas oportunidades para los emprendedores e inversionistas, la introducción de para diversificar nuestros países y crear nuevas industrias de la participación, poniendo estos combustibles de diésel que tiene bajas emisiones de carbono y reforzar esto en las Bahamas para poder asegurar nuestros compromisos. Todo esto se ha llevado a las finanzas y la participación con el BID, con las finanzas públicas y privadas y con los cambios para los regímenes en otras iniciativas. Sin embargo, con respecto a estas acciones, nosotros reconocemos los desastres climáticos como el huracán Beryl, que tiene las prioridades del gobierno y de las instancias. Entre estas iniciativas regulatorias para el 2022, los cambios climáticos y la iniciativa de carbón, nosotros tomamos este programa nacional y esta ley de carbono nos va a dar un crédito importante en Bahamas. Bahamas es uno de los puntos más importantes en todo el mundo en el aspecto nacional, en un ecosistema que es importante para la huella de carbono, y estamos viendo estos créditos de carbono desde una perspectiva de mediano plazo. Bahamas quiere explorar las alternativas de financiamiento, viendo esos efectos de cambio climático y para las economías azules y la protección de la mitigación del cambio climático y adaptación, con el conocimiento de que abocarnos a estos puntos relacionados con el clima tienen que ver con las finanzas y tienen que estar acompañados por esta estrategia para poder apoyar un acceso eficaz a los mercados de la deuda nacionales e internacionales. Y aquí pienso en el interés de los inversionistas que han surgido para un acceso verdadero de mercado y condiciones financieras para este tipo de finanzas sostenibles. En este contexto, nosotros vamos a evaluar las oportunidades que se van a presentar con este lazo sostenible y social que se utiliza con este tipo de sostenibilidad a largo plazo. El primer paso en esta dirección, el gobierno de Bahamas quiere conformar un marco alineado con unas prácticas de conocimiento para poder tener los fondos para los proyectos relacionados y contemplar este trabajo durante el año 2025. En estas finanzas climáticas reconocidas por el BID, y alentamos la institución a continuar con esa provisión y movilización de las finanzas climáticas en la región. Muchas gracias. Thank you, Minister. Due to gracias, time señor ministro. Debido a los límites de tiempo, la segunda pregunta era cómo mejorar la cooperación internacional en la movilización de recursos, pero esa pregunta no la haremos, sino que vamos a continuar con el grupo 1, pero quisiera que con estas reflexiones que nos mostraron sobre la necesidad de recursos, manejo de la deuda, de políticas fiscales, quiero pasarle la palabra
al consejero especial de cambio climático del BID. Thank you very much, Juan Pablo. Distinguished ministers. Muchas gracias, Juan Pablo, distinguidos secretarios, oficiales, colegas. Creo que es un punto muy interesante. Juan Pablo me pidió que esos desafíos, nosotros tenemos estos desafíos todo el tiempo, tenemos un desafío para el lunch, etcétera, pero esto es un área difícil, así que bueno, vamos a ser reales, vamos a ser desafiantes. Todo lo escuchamos con una vista común de que es un punto importante que nosotros estamos hablando como personas de finanzas. Ustedes también no creen en la magia, no hay magia, eso es importante porque hay mucha magia que se ha impulsado en esta área, la magia del desarrollo, hay mucha magia, mucha creencia, mucha esperanza. Entonces, demasiado optimismo. Sin embargo, si nosotros vamos a lograr una diferencia, lo haremos en el futuro con un mercado de carbón, de biodiversidad, etcétera, para poder tener este mercado. El mercado de carbono funciona muy bien debido a sus leyes domésticas transfronterizas, que no tenemos estos refuerzos transfronterizos, transacciones, es un mercado de carbono. Este mercado de carbono ha estado durante muchos años y ninguno de ustedes estamos en esta conferencia donde nosotros estamos viendo estos mercados de carbono y en estos 20 años este mercado, ¿saben qué grande es? ¿Saben cuán grande es este mercado después de 20 años? De 2 mil millones de dólares. La mitad de ellos está en la India. Entonces, la India es un mercado de carbón global de 1,000 millones de dólares. Las compañías de seguros es una fuente de capital que tiene que ver con los desastres. John lo especificó muy bien ayer. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo? ¿Verdaderamente dónde estamos? Ustedes no creen en la magia. Nos aseguramos de todo eso, nos aseguramos de que pensamos que vamos a llegar a nuestra región con el cambio climático que es vulnerable, traer capital nuevo. Y la razón de esto es porque estos problemas nosotros no tenemos impuestos transfronterizos. Tenemos un mercado activo en nuestro proyecto en Belice que podemos ver, por ejemplo, en Brasil. Así es como nosotros vamos a lograr que este mercado funcione. Y en el caso de asegurar esto, nosotros vamos a ver estas regiones fundamentales. Las razones fundamentales es que el clima es asegurado. Nosotros podemos intentar todo tipo de puntos para que aseguren nuestros riesgos y que de manera frecuente nosotros podemos que entre más tiempo tengamos, más fácil podemos diseminar este riesgo. O es un riesgo correlacionado con nuestros puntos de riesgo y nosotros podemos bajar eso. ¿Qué es el cambio climático? Incrementa estas circunstancias, incrementa todo esto y entre más riesgos tenemos, más puntos tenemos. Y de pronto, como nosotros hemos visto en estas discusiones durante toda la mañana, las correlaciones que nunca hemos visto, que se continúen las correlaciones de que todo se incrementa, las sequías. Y también cuando nosotros vemos el punto de riesgo de alguien más, es porque creen
Esos riesgos son los mismos en promedio, pero pueden ver que están llegando. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer con estos riesgos? Cuando nosotros tenemos esta frecuencia que se incrementa, no existe un punto de apoyo y estas cifras ya están fuera de la fecha. Y nosotros tenemos la opción de hacerlo, pero vemos que si no invertimos en la resiliencia, el impacto en el presupuesto es múltiple, verdaderamente múltiple. Y la mitigación, a veces podemos decir, bueno, el cambio climático, nosotros debemos estar haciendo esta mitigación, está bien. Pero es lo que estamos viendo como la proliferación de la huella de carbono. Nosotros tenemos que hacer esta mitigación debido a que nuestro mercado de exportación es lo que requiere la mitigación de los productos que nosotros hacemos. Por lo tanto, esta es una realidad del mundo, nuestra adaptación, nuestra resiliencia, nuestros costos de daño cuestan en Latinoamérica y en el Caribe, en la región, de 250 millones de dólares por año. Y el BID va a hacer un mayor trabajo con respecto a esto. Así que nosotros tenemos 75 mil millones del lado de daño y 125 del lado de resiliencia. Entonces, nosotros hablamos muchísimo de esto y de las cifras y de los daños. ¿Y saben qué? Por si acaso, nosotros estamos yendo hacia adelante y tal vez no vamos a obtener dinero de esto, pero alguien está pagando por esa pérdida de daño, porque sí está ocurriendo y son muchísimas personas vulnerables que están pagando estos daños actualmente. Las personas más vulnerables son las que obtienen más. ¿Cómo se conforma esto con un impacto fiscal? Bueno, nosotros estamos viendo la taxonomía de la mitigación, utilizando esto para poder adaptarnos al hecho de que no hemos mitigado esas pérdidas. Nosotros estamos enfrentando el hecho de que esto está ocurriendo. Ahora quiero darles un marco diferente. Por ejemplo, con respecto a las finanzas en los últimos 10 años, nosotros estábamos viendo que podíamos entender que el clima era la ciencia, el clima era entender la ciencia, el clima era entender el impacto. Actualmente nosotros entendemos el tamaño, el impacto, el entorno, pero también se trata de las finanzas, se trata de ustedes, porque la razón por la que estamos haciendo esto es porque no tenemos las finanzas. Por lo tanto, este es el marco legal. Como personas de finanzas, estamos pensando en esto para poder fraccionar las cosas tanto en ingresos como en costos, ingresos y ahorro de costos. Dos tercios de las personas que partes que tenemos que hacer, nosotros tenemos que adaptarnos con estos ingresos. Y si tenemos los ingresos, entonces nuestro trabajo es ayudar al sector privado a mejorar, a enfrentar en términos de lo local. Y nosotros necesitamos, estamos aquí comprometidos para ayudarles de la mejor manera que podamos, puesto que hay cosas en las que los socios del Banco Mundial están viendo esto para asegurar que nosotros estamos cumpliendo con nuestra misión de que hay muchas cosas que hemos hecho. Sin embargo, todos estos riesgos, invertir y poder lograr todo esto, nosotros lo vemos que estamos logrando con estos fondos del futuro y solamente estamos lanzando esto para poder manejar el efecto y para poder ofrecer esto cuando se necesita más. Por lo tanto, los ingresos, nuestros papeles aquí como ministros en el Banco de Desarrollo es encontrar formas de reducir estos riesgos para poder emplear estos ingresos, sobre todo con la producción, con la energía. Estábamos hablando ayer con el ministro para poder creer en las exportaciones. Estas son cosas que generan ingresos y estamos muy contentos de poder ayudarles a conformar esto y para apoyarlo. Pero el sector privado no puede hacerlo todo.
Incluso los gobiernos tienen que tener la noción de que el sector privado no es el que puede resolver todo. El sector privado no hace la adaptación. Entonces nosotros tenemos que ver la resistencia y ver que la realidad es que el sector privado sí trabaja con sus ingresos y hay muy pocas cosas en la adaptación. La adaptación son los bienes públicos clásicos. Nosotros podemos pensar cómo podemos cobrarle a una persona que tiene un bien público y el sector privado no está teniendo los fondos suficientes. Y en un mundo ficticio, nosotros podemos ver que en un mundo bello, nosotros podemos notar que hay ahorros futuros y nosotros tenemos que ver que estos ahorros futuros podemos utilizarlos para invertir y para mejorar, porque si no, no funciona. Nosotros tenemos que tener esto para que podamos trabajar de una manera conjunta. Si vamos a trabajar, vamos a trabajar unidos para poder apoyar y entregar todos estos puntos. Nosotros, por desgracia, necesitamos la deuda pública para hacer la resiliencia pública. Y aquí estamos juntos y sabemos que necesitamos tener una deuda poco cara. Entonces, si vamos a tener ahorros de inversión pública, entonces nosotros podemos ver que logramos muchas cosas con nuestros ahorros que hemos logrado durante 15 o 20 años. Pero también tenemos que trabajar muy duro para ver que el BID nos puede ayudar a disminuir el costo de la deuda. Nosotros los ayudamos a hacer esto, pero las personas certificadas para hacer esto y los donantes van a continuar mejorando ese interés. Y cuando el dinero se pone ahí para garantizar esto, es un 100% porque ya han logrado mejorar en muchos puntos. Nosotros tenemos que adaptarnos sobre las cosas que estamos ahorrando, pero tenemos que asegurarnos de que nuestra deuda es lo más sostenible posible con bajos costos. Y hay cosas que sí tienen muchos costos. Y el sector público puede dañar mucho porque el sector público no puede continuar dándole fondos para las pérdidas. Nosotros tenemos que encontrar formas de conformar una resiliencia y encontrar nuevas fuentes de ingresos que nos van a ayudar a darles fondos a todo eso. Nosotros tenemos que tener fuentes de ingresos y ver cómo podemos responder estas ideas y asegurarnos de que no estamos haciéndolo de una manera desproporcionada. Por ejemplo, de embarques, muchas personas piensan que todas y cada uno de los petróleo que está ahí cambia las características de los derrames petroleros. Todos los barriles que se producen de Estados Unidos a América paga un arancel. Entonces necesitamos nuevos tipos de ingresos. Podemos ayudarles a correr estos mecanismos y a pensar en sus respuestas de esos mecanismos y cómo podemos invertir ese dinero para maximizar o minimizar estos daños. Entonces, nosotros tenemos que pensar en que estos ingresos van a ahorrar los costos. Estos ingresos van a desatar estos puntos para poder mejorar los ingresos. Y no es fácil, no es fácil para nada. Lo tenemos que hacer en un mundo ideal. Tenemos que trabajar con ustedes en esto. Lo que genera los dólares invertidos va a ahorrarles los dólares del mañana. Por desgracia, todo mundo está invirtiendo, pero nosotros los podemos ayudar para hacer estos costos bajos a largo plazo lo más posible y los podemos ayudar con esta pérdida de daños, cómo poder tener nuevas fuentes de fondos y cómo poder hacer que no sea algo desproporcionado desde este punto de vista. Muchísimas gracias a todos por su atención. Gracias, Ali. Y nosotros acabamos de recibir el mensaje que vamos a tener de 15 a 20 minutos
Y le quiero agradecer a todos. Esta discusión creo que ha sido muy de mucha ayuda, muy introspectiva. Pero también queremos ver políticas fiscales, manejo de todas las necesidades del Caribe, de resiliencia. Y también ministro de Belice, muchísimas gracias por este vínculo, por los esfuerzos que usted ha hecho. Como ya dije, nosotros vamos a ser parte de la iniciativa. Muchísimas gracias, Abby, por establecer esta nueva idea, este marco. Esto es muy, muy importante para este público, para el ministro de Finanzas, para el futuro. Ahora vamos a pasar a las notas de clausura. Esta sesión va a ser grabada para pasar al aire el 4 de septiembre. Comenzamos con Orlando Jabet, secretario de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático de Belice. Muy buenas tardes a todos. Un poco de rompehielos. Doña Úrsula. Doña Úrsula. Por Macondo por primera vez, una cocina arrastrando un pueblo. En 100 años de soledad, Gabriel García Márquez. Distinguished ministers and vice ministers. El viceprimer ministro, estimados colegas, honrados invitados, nosotros concluimos este diálogo de la plataforma de cambio climático. Me siento inspirado y contento por la colaboración de la que fui testigo en los últimos 2 días. Primero que nada, a nombre del gobierno de Belice, quiero expresar nuestra sincera gratitud por estos días compartidos aquí en San Pedro. Siempre ha sido un honor para nosotros ser anfitriones de este diálogo tan maravilloso en nuestro bello país, un lugar donde el impacto del cambio climático, no solo de manera teórica, sino de una realidad tangible que vemos todos y cada uno de estos días. Las discusiones que estamos teniendo y las decisiones que estamos tomando tienen un significado profundo, no solamente para nuestra nación individual, sino para toda la región de Latinoamérica y el Caribe. Y el ministerio es responsable del desarrollo sustentable. Yo estoy verdaderamente encantado por el apoyo holístico que tiene esta plataforma. Es muy alentador ver a los secretarios de Hacienda y de Finanzas tomando la decisión del esfuerzo por sus dominios exclusivos de las agencias ambientales. Ahora hemos llegado a un entendimiento crucial. El cambio climático no meramente es un desafío ambiental por sus afecciones económicas y financieras y también por los otros efectos que puede tener. Este giro en la perspectiva representa un camino hacia adelante para poder abordar los acuerdos en el futuro. Lo que hemos testificado aquí en San Pedro ha sido un impasse de los exámenes críticos y la revisión de las políticas fiscales y los puntos políticos para poder abocar al cambio climático. Este abordaje es precisamente lo que la comunidad global significa. Su trabajo aquí, lo que han compartido, las palabras que han vivido, es la verdad fundamental. Las políticas
ambientales de estas fuerzas que están interconectadas para un desarrollo sostenible. Pueden, y nuestro objetivo debe de incrementarse integrando estas consideraciones para el núcleo de la toma de decisiones financieras. Ustedes están estableciendo un ejemplo importantísimo para que el mundo siga. La creación de un nuevo grupo de trabajo enfocado en la biodiversidad y en el capital nacional es un paso significativo hacia adelante, puesto que tiene que ver con las políticas económicas y fiscales que debe alinearse no solamente con los objetivos climáticos, sino también con la protección de nuestro legado natural y de protección. Nosotros en Belice los entendemos perfectamente, puesto que nuestra economía y nuestro entorno están en necesidad de esto. Yo quiero felicitar a la Secretaría de Finanzas de Chile por su sobresaliente punto en este año y también la colaboración al Ministerio de Colombia y para la presidencia del año siguiente, puesto que su trabajo es vital para asegurar que las respuestas del cambio climático no solamente son ambientales, sino viables económicamente y responsables fiscalmente. Los objetivos y las metas de la presidencia en el año siguiente son verdaderamente ambiciosas, desafiantes, sin embargo, sostenibles. Las poblaciones regionales, nosotros, nos da gran esperanza, puesto vemos que están trabajando juntos, compartiendo experiencias y pericia, porque nosotros podemos lograrlo, pero necesitamos de un grupo para lograrlo en conjunto. Nosotros vemos esta sinergia en estas políticas económicas y fiscales de las que hemos hablado en el pasado y la individualización de la plataforma. En esta escala, nosotros vemos diferentes situaciones, incluyendo la sociedad y la colaboración en todos los países. Les agradezco de nuevo a todos y cada uno por su gran participación, por sus perspectivas, por su compromiso para las políticas del cambio climático y un desarrollo sostenible. Aprovecho esta oportunidad para que nuestro primer ministro briseño, Carola Moreno, Ricardo Bonilla y Tim Schwartz, les agradezco porque ellos han estado en la mesa principal por su liderazgo y por su intervención. Y además, aprovecho la oportunidad para agradecerle al BID por su apoyo en esta plataforma y los felicito porque verdaderamente han sido una muestra de diálogo y de participación para discutir de las políticas financieras, del cambio climático y del desarrollo sostenible. Y gracias a Belice por ser el anfitrión de este diálogo. Verdaderamente estamos con la misma camiseta para disfrutar todo esto y quiero que disfruten el resto del día de hoy y de mañana. Y asegúrense, por favor, de volvernos a visitar muy pronto. Muchísimas gracias. Thank you, Honorable Orlando Habet. Gracias, honorable Orlando Habet. Ahora vamos a escuchar al honorable Ricardo Bonilla, Ministerio de Finanzas y Crédito Público de Colombia. Bueno, llegó la hora de decir adiós. Adiós al tercer diálogo de alto nivel de la Plataforma para el Cambio Climático, Ministerio de Hacienda, Finanzas y Economía. Este fue un buen encuentro. Sirva para agradecer al gobierno de Belice por haber sido el anfitrión, muy buen anfitrión, al gobierno de Alemania por haber financiado esta plataforma, esta reunión, al BID
por habernos organizado los temas y todo el proceso, a los que nos han acompañado de otras instituciones, la CAF, Naciones Unidas, etcétera, y a todos los que están aquí y hemos participado activamente. Fue una buena conversación. ¿Qué queda? Poner en marcha las cuatro mesas. Ya tres están avanzadas. Empieza la cuarta. Y en esas cuatro mesas, de lo que se trata es de ponernos a tono en los temas que nos corresponden. Cambio climático. Finanzas. ¿Cómo vamos a afrontar los cambios del modelo de crecimiento económico? ¿Cómo vamos a afrontar los desastres naturales causados por el modelo económico y aquellos que causa la naturaleza por su propia cuenta? ¿Cómo vamos a volcanizar los recursos? ¿Cómo empezamos un diálogo de alto nivel con la banca multilateral para que efectivamente se coloquen los recursos necesarios para desarrollar este cambio? ¿Cómo hacemos para que la banca de alto nivel, de todo nivel, revise las tasas de interés? Todos los que estamos aquí estamos pagando tasas de interés excesivas, elevadas. Y no somos nosotros los que ponemos la tasa de interés. Son los financiadores. Y los financiadores le cobran tasas de interés más bajas a los que ayudan a financiar. Entonces nosotros somos los que terminamos pagando el financiamiento del desarrollo del resto del mundo. Ese diálogo tiene que hacerse. Tiene que seguir. No solamente con buscar recursos y que ante las tragedias aparezcan las medidas caritativas. Esto no es caridad. Esto es el planeta. Esta es la supervivencia de la humanidad. Vamos a trabajar por la supervivencia de las especies. La primera supervivencia de la especie humana. Los invito a continuar este proceso de diálogo y a que en este periodo en que asumimos la presidencia por tempore 24-25, profundicemos estas cuatro mesas y avancemos en ese diálogo de alto nivel con la banca internacional. Gracias. Thank you very much, Minister Bonilla. And last but not least, Ms. Rocío Gracias, Medina. Señora Bonilla. Y último, pero no menos importante, la señora Bolívar. Le cedemos la palabra, por favor. Rocío Medina Bolívar, representante de Belice del BDI. Ir una ronda de aplauso por cada uno de ustedes por un diálogo tan fructivo, tan interesante y que creo que ha sido dos días súper intensos de esta jornada en este gran tercer nivel de alto nivel. Así que, por favor, primero, todos se merecen ustedes una ronda tan grande. So, distinguished ministers, vice ministers, esteemed colleagues and honored guests. Distinguidos ministros, colegas e invitados, concluimos esta reunión y siento un profundo sentido de orgullo y de optimismo por el trabajo que están haciendo en esta plataforma de cambio climático y los ministerios de finanzas. Hasta ahora, esta es una ruta ambiciosa que ustedes han tenido hacia adelante para ejemplificar este punto de cooperación regional. Quiero expresar nuestra más profunda gratitud para el ministro de Finanzas de Chile, la ministra que ha compartido su plataforma, Carola Moreno, Daniela Bichuk. Ustedes y el resto del equipo chileno han llevado a cabo un trabajo extraordinario. Por favor, transmítanle este mensaje al ministro Mario Marcel.
y también la guía donde nosotros estamos logrando un progreso y el presidente chileno ha establecido el estándar de lo que se puede lograr cuando combinamos estrategia, dedicación y compromiso para un desarrollo sostenible. En los últimos meses nosotros hemos visto la consolidación y la visión de los grupos de trabajo, los que han establecido de una manera relevante sus áreas de experiencia, desarrollo de las herramientas, cómo podemos evaluar estos compromisos del clima y la implementación de taxonomías que llevan un paso hacia adelante y representan cómo poder alinear las actividades económicas con el cambio climático. Y estos solamente son dos ejemplos. Estoy muy feliz con el acuerdo de esta visión regional compartida para estas finanzas sostenibles que hicimos hace casi 4 años en la reunión de Santiago. Visto desde esta parte de la mesa, esta visión no solamente es un documento, nos muestra la unidad de propósitos y puede guiar de una manera potencial las acciones regionales colectivas a nivel global. Esto es importantísimo para el secretario de Finanzas y los funcionarios de Latinoamérica y del Caribe, no solamente como participantes, sino también como líderes. También vale la pena lo que queda alineado para el plan de trabajo del 2024-2025. El nuevo grupo de trabajo que se enfoca en biodiversidad y que nos muestra en un amplio espectro de cambios ambientales que se enfrentan en la región. Este abordaje holístico será crucial cuando navegamos en este lugar de cambio climático, de pérdidas de biodiversidad y de desarrollo económico. El plan entonces enfatiza estos instrumentos financieros innovadores que fueron destacados por el presidente Jordan, de cómo podemos pensar en la innovación en estos puntos tradicionales y cómo podemos ver y albergar alianzas cambios comerciales desde un punto de vista económico, ser más proactivos, sino solamente reactivos. Y también los diferentes proyectos piloto y lo que establece el punto para un año de acciones concretas y resultados tangibles que ahora están aquí para llevar a cabo y para entrar en acción. Entonces, al ministro Bonilla, quiero darle las más cálidas felicidades por ser el presidente de la plataforma en los siguientes meses. Cuente con ello como banco y como secretaría técnica, ayudarles en esto. Nosotros podemos saber que tenemos una gran responsabilidad, pero un gran apoyo y confianza de los miembros de la plataforma, sus prioridades estratégicas para invertir en proyectos de región. Lograr un desarrollo sostenible son cruciales para todos los miembros de la plataforma. Quiero agradecerles su colaboración y su dedicación, su esfuerzo colectivo de compartir experiencias y de hablar y de estar dispuestos a ayudarse entre todos. Por eso hemos tenido estos excelentes resultados. Al continuar hacia adelante, les voy a recordar la estratégica importancia de su trabajo, las políticas que están desarrollando aquí, y todas ellas involucran cómo los gobiernos y los recursos comparten sus ingresos para lograr excelentes resultados que son y serán los que crean este impacto de desarrollo en la región. De nuevo, muchísimas gracias a todos por su participación, por sus perspectivas y por su compromiso con esta orden del día. Les deseo el mejor éxito en el año por venir. Les queremos también agradecer especialmente a Belice para poder proporcionarnos esta colaboración y este apoyo que fue instrumental para facilitar este diálogo que hemos tenido en estos 2 días. También esperamos con todo el corazón que esta colaboración e innovación que hemos tenido aquí en San Pedro, como le llamó el primer ministro, la Isla Bonita, seguirá hacia adelante, porque nosotros nos vamos no solamente con planes y estrategias, sino con un nuevo sentido, un nuevo propósito, y todos apoyaremos el trabajo de esta plataforma. Vamos a continuar con este incremento de estas conciencias.
Una vez más, muchísimas gracias por su dedicación, por su participación y les deseo un feliz viaje y continuemos trabajando así unidos. Muchísimas gracias.